PosiPlay es un escenario de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, enfocado en la educación moderna y persuasiva a través de canales auditivos, dedicada a promover la salud y seguridad en el trabajo de una manera innovadora y accesible. PosiPlay es inclusivo. Buscamos que todos tengan la oportunidad de aprender y crecer sin importar las barreras visuales que puedan enfrentar. Por eso te invitamos a que vivas la siguiente experiencia PosiPlay. Ponte tus audífonos o sube el volumen de tu reproductor y disfruta. En los zapatos del otro. Juan era un hombre que trabajaba en una fábrica de zapatos, donde había trabajadores para cada función: insumos, diseño, moldeado, corte, armado, cosido, pinturado y por último, la labor de Juan. Él era el encargado de pegar las suelas y pulir los zapatos para sacarlos a exhibición a las vitrinas del almacén. Los zapatos también se entregaban a otros comerciantes para su venta final. Su labor demandaba mucha atención, porque dependía de él qué tan bonito quedaba el terminado de cada par de zapatos. Entonces, todos los ojos de los demás trabajadores estaban puestos en Juan. Eso le mantenía estresado y en contienda con sus compañeros, porque de alguna manera lo sentía como jefes y jueces de su trabajo. Por ello, con las diferentes opiniones que ofrecían ellos, Juan se creaba rivalidades en su interior. Como vivía un poco retirado del pueblo, siempre debía levantarse más temprano que todos sus compañeros para poder llegar a tiempo, y eso también le molestaba mucho. Por tal razón, siempre llegaba de mal genio a cumplir con sus labores diarias. Casi no hablaba con nadie y no tenía una relación cercana con ninguno de los demás empleados. Cierto día, la fábrica tomó un pedido muy grande de zapatos que serviría de prueba para trabajar un año completo para ese cliente. Aceptando este reto, todos los empleados debían llegar mucho más temprano y acelerar el ritmo del trabajo para poder cumplir con las condiciones del cliente y el plazo de entrega. Juan debía trabajar el doble para poder sacar la mayor cantidad de zapatos en el menor tiempo posible. Un día antes a la entrega del pedido, viendo todo el trabajo que le esperaba a Juan, sus compañeros se ofrecieron a ayudarle para alivianar un poco su labor. Pero él, en un gesto de pleno orgullo, aseguró no necesitar la ayuda de nadie. Sus compañeros, al ver que Juan rechazó tajantemente la ayuda, se retiraron a sus respectivas casas. Esa misma noche, Pedro, el encargado de la sección de tinturado, cuando iba camino a casa recordó que no había advertido al jefe de insumos que el material de tinturado se había agotado y faltaban algunos pares por terminar ese proceso. Sin pensarlo dos veces, salió hasta donde vivía el jefe de insumos para prevenirlo de la necesidad que tenía. Juntos regresaron a la fábrica para ver qué cantidades de tintura necesitaban. Al llegar a la fábrica y pasar por la sección de ensuelado y terminado donde trabajaba Juan, se dieron cuenta que los zapatos que él había hecho ese día y estaban listos para entregarse, tenían despegadas las suelas por completo. Y fue así como se dieron cuenta que en su afán por trabajar solo, sentirse autosuficiente y terminar a tiempo, Juan utilizó el pegante que no era el apropiado para ese tipo de material. El tiempo apremiaba cada vez más. Todos los demás procesos de fabricación ya casi se habían cumplido, pero la última etapa, que era la responsabilidad de Juan, necesitaba más dedicación y había mucho trabajo por hacer. Además,
Con ese impasse podría verse rezagada toda la producción, echando a perder todo para la fábrica y para todos. Al pensar en ello, Pedro y el jefe de insumos salieron raudos para informar a Juan de lo sucedido y por el camino pasaron por las casas de los demás compañeros para armar una brigada de ayuda en favor de Juan. Al ser advertido, Juan y todos los demás compañeros volvieron esa misma noche a la fábrica. Juan, como jefe de esa sección, tomó la vocería. Se puso en los zapatos de sus compañeros, les pidió perdón por el comportamiento arrogante que había tenido el día anterior, aceptando su ayuda con humildad. Les enseñó cómo se pegaban las suelas y se pulían los zapatos usando el pegante adecuado para ese tipo de material. Cada uno se repartió cierta cantidad y juntos trabajaron sin parar hasta el día siguiente. Fue así como Juan entendió la importancia de mantener buenas relaciones con los compañeros de trabajo y admitir con humildad la ayuda y las opiniones de los demás. El pedido se terminó con muy buena calidad y se entregó a tiempo. El dueño de la fábrica, al ver la excelencia del trabajo y el compañerismo de sus empleados, ofreció una bonificación extra. Moraleja: todo grupo de trabajo es una segunda familia. Por eso, si ayudamos y nos dejamos ayudar, nunca estaremos perdidos como equipo de trabajo. Si vamos juntos, la vida es más positiva. Para disfrutar de más contenidos, visita PosiPlay a través de www.posipedia.com.co. Positiva Compañía de Seguros. Conectados con la vida.